En Tlaxcala TV entregan incentivos y equipos agropecuarios a productores tlaxcaltecas. Entran a robar en establecimiento del centro de Huamantla. En entrevista, Gardenia Hernández Rodríguez, presidenta municipal de Tlaxco, Tlaxcala. Además, la sección de Huamantla Paranormal y los horóscopos con Meche. Todo esto y más hoy en Tlaxcala TV. ¡Iniciamos! ¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto recibirlos esta mañana en Informativo Huamantla. Soy Edgar Conde y quiero decirles que estamos transmitiendo directamente desde el pueblo mágico de Tlaxco, Tlaxcala, y estamos en un lugar emblemático, precisamente los portales de este pueblo mágico, de este maravilloso lugar, que será un encanto para todos los amigos que decidan venir a visitarlos. Así que no le cambien. Vamos con la información. Hoy tenemos una interesante entrevista precisamente con la presidenta municipal Gardenia Hernández Rodríguez del municipio de Tlaxco. Continuamos. Bueno, amigos, y aquí disfrutando de la calidez humana de los paisanos de Tlaxco, vamos con la información, y resulta que Óscar Vélez Sánchez, presidente municipal de El Carmen Tequesquitla, resulta que da seguimiento a los talleres de capacitación conforme a la ley del archivo, y es que resulta que los responsables de los archivos de los ayuntamientos del estado de Tlaxcala analizan las funciones sustantivas del cuadro de clasificación archivística. Este dato resulta interesante y de vital importancia en virtud de que, en función de la manera en que se guarden los archivos, es que se podrá preservar la historia, pero no nada más la historia cívica, la historia social, sino sobre todo la historia que representa el trabajo de cada uno de los ayuntamientos en sus respectivos periodos. Así que bueno, pues este trabajo tendrá repercusiones de vital importancia para la historia de Tlaxcala. Continuamos con más información, amigos, y es que entregan incentivos y equipos agropecuarios a productores de Tlaxcala. En el vecino municipio de Atlzayanca, Tlaxcala, productores de varias regiones de la entidad recibieron incentivos y equipos agropecuarios. Dicho acto estuvo encabezado por el gobernador del estado, Marco Antonio Mena Rodríguez, así como por el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, José Calzada Rovirosa. Sin embargo, de gran impacto, sobre todo para aumentar la productividad del campo, precisamente aquí en Tlaxcala, que empieza la temporada de lluvias y que en breve ya estaremos viendo resultados de la implementación de este tipo de políticas públicas. Bueno, amigos, y estamos disfrutando de una extraordinaria muestra pictórica de un artista local, Octavio Ramírez, quien tiene aquí en el espacio de la presidencia municipal de Tlaxco, Tlaxcala, una muestra interesante sobre su obra. Continuando con la información, déjenme decirles que el ingeniero Arturo Rivera Mora, presidente municipal de Tzompantepec, hizo un recorrido acerca de las zonas, de las áreas que tienen la red de agua potable en la comunidad de San Andrés Aguas Huatepec, junto con el presidente de comunidad, de regidores, el director de obras públicas y servicios municipales, para evaluar la condición y dar un mejor servicio del vital líquido a la ciudadanía. De vital importancia este tipo de experiencias, de visitas, de recorridos que permiten sobre todo tomar decisiones de manera oportuna, pero sobre todo de manera inteligente, para solucionar uno de los puntos más importantes en la atención ciudadana, como es la prestación del servicio de agua potable. Y la experiencia de estar en el municipio de Tlaxco, en la presidencia municipal de esta localidad, también nos lleva a conocer una muestra sobre documentos que hablan sobre los 100 años de la Constitución mexicana, como pudimos apreciar en el primer tuit de esta ocasión, que aparece la lana detrás de mí. Bueno, pues precisamente esos documentos hablan sobre esa exposición. Y bueno, continuando con la información, permítame decirles que la secretaria del Ayuntamiento de Tetla de la Solidaridad, Estela Rojas Rodríguez, refirió que los elementos de la Policía Municipal se capacitan con base en la ética y respeto al ciudadano de ese municipio.
De igual forma, informó que se siguen reclutando personal que reúna el perfil, ya que hasta el momento los elementos son insuficientes y se toma en cuenta que estamos en proceso de depuración de la corporación policiaca. Sin duda, este tipo de medidas vendrá a reforzar uno de los aspectos que más necesidad tienen en la población de Tetla, de la solidaridad, que es el de la seguridad, junto con todas las demás municipios de la entidad. Pues seguimos aquí desde el hermoso municipio de Tlaxco, Tlaxcala, amigos, y vamos con una información importante para Huamantla. Resulta que en la semana se aprobó por unanimidad a los nuevos integrantes del Consejo de Administración de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Huamantla. Los nuevos integrantes son el ingeniero Eric Galindo Gámez como secretario del Consejo Directivo, el licenciado Miguel Quiroz Martínez, que fungirá como secretario suplente, el doctor Ignacio Acolzi González fungirá como suplente del presidente del Consejo Directivo, la licenciada Alicia Fraga Bretón será vocal propietaria, Julio de la Cruz Lira, vocal suplente, la licenciada María Gabriela Escamilla Pérez, vocal propietaria, y María Guadalupe Aguilar de la Luz como vocal suplente. De esta manera, he integrado, y como siempre ha estado este consejo directivo, es que se podrán tomar decisiones y políticas para brindar atención adecuada y oportuna en el servicio del agua potable a los habitantes de Huamantla. Les invito a que no le cambien, amigos. Nosotros seguimos transmitiendo desde el hermosísimo municipio de Tlaxco, Tlaxcala. Vamos a un corte comercial, regresamos con más. Tenemos más secciones, tenemos los horóscopos con Meche y una interesante entrevista. No le cambie, estamos con ustedes. Hay motocicletas que están hechas para nunca pasar desapercibidas. Maneja tu moto Honda. Por seguridad, usa tu casco. Pregunta por nuestros cursos viales. Contamos con servicio técnico, refacciones y accesorios. Visítanos en Boulevard 16 de Septiembre, número 104, letra A, en el centro de Apizaco, Tlaxcala. Comunícate al 241-41-813-50. Maneja tu moto Honda. ¿Qué tal, amigos de Tlaxcala TV? Muy buenos días. Lunes 20 de marzo estamos disfrutando de un puente gracias al natalicio de Benito Juárez. Recordemos que la fecha es 21 de marzo, pero se recorre a el lunes. Ahora, el pronóstico para el día de hoy. Para Huamantla tendremos un día soleado con una temperatura máxima de 21 grados, una mínima de 5 grados y un 27% de humedad. Vientos de 20 kilómetros por hora. Para Apizaco, un día soleado con una temperatura máxima de 22 grados, una mínima de 5 grados y un 27% de humedad. Vientos de 22 kilómetros por hora. Tlaxcala, un día soleado con una temperatura máxima de 24 grados, una mínima de 6 grados y un 22% de humedad. Vientos de 21 kilómetros por hora. Para el municipio de Texmelucan tendremos un día soleado con una temperatura máxima que llegará a los 25 grados, una mínima de 7 grados y un 21% de humedad, vientos de 21 kilómetros por hora. Esto es todo y los invito para que disfruten de un café orgánico de Coatepec, acompañado de un rico postre en cafetería y pastelería El Señor del Convento, ubicada en Juárez Norte, número 215, en Huamantla, Tlaxcala. Vengan y conozcan la variedad de desayunos y postres que tenemos para usted. Soy Roche Díaz y continuamos con la programación. Helados Pandita, ven a disfrutar de los mejores helados ya que están elaborados artesanalmente a base de leche y cereales. 72 años nos avalan como los mejores helados únicos en Huamantla. Deleita tu paladar con 57 sabores auténticos como piñón, beso de ángel, maracuyá, queso con zarzamora, arándano, queso solo, cereza y más. Además ofrecemos el servicio para todo tipo de evento social con un súper descuento. Nos encontramos ubicados en calle Josefa Ortiz de Domínguez, Oriente número 206, esquina con Bravo, y en los portales Centro de Huamantla. Contáctanos a través del 247-108-7862 y al 247-4718-369. Helados Pandita, paletería y nevería. Oh, 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 oh.
Bueno, amigos, y me da muchísimo gusto platicar esta ocasión con la presidenta municipal de Tlaxco, la licenciada Gardenia Hernández Rodríguez, quien nos va a platicar. Presidenta, muchísimas gracias por la hospitalidad, por recibirnos en este municipio. Y bueno, pues estamos celebrando la Feria del Pulque Tlaxco 2017. ¿Qué nos platica al respecto, por favor? Pues muy buenas tardes, muy contenta, muy agradecida con TV Huamantla porque se encuentran hoy con nosotros en Tlaxco, Pueblo Mágico, pues celebrando nuestro 11º Festival del Pulque, muy agradecida con los artesanos y los productores del pulque que el día de hoy nos acompañan, las personas, los ciudadanos tlaxquenses, muy emocionados porque de la recién denominación de Pueblo Mágico, bueno, pues hoy tenemos una tarea muy grande, muy difícil, pero bueno, sé que con la ayuda y la participación ciudadana y lo que nos corresponde hacer a nosotros, vamos a lograr que Tlaxco sea destino turístico. Oiga, bueno, y hablando del tema de Pueblo Mágico, al final de cuentas, Huamantla y Tlaxco, que son pertenecientes al estado de Tlaxcala, se hermanan precisamente por esta denominación. ¿Qué proyectos, qué trabajos realizará la administración a su cargo respecto de Pueblos Mágicos? Así es, bueno, pues con Huamantla ya hemos tenido algunas pláticas con el presidente y bueno, hace unos días tuvimos la oportunidad de contar aquí en Tlaxco con Sector Federal, el licenciado Alberto Colorado estuvo con nosotros, nuestro secretario de Turismo también nos acompañó y bueno, pues también el gobierno del estado ha estado muy al pendiente de los trabajos que nosotros podemos realizar, pues como Pueblo Mágico queremos hacer pues un parador turístico, trabajar mucho en ello, pero pues bueno, primero tenemos que empezar siendo que Tlaxco sea una ciudad segura, entonces empezar a trabajar en lo que son los planes de protección vial para que nuestros turistas vengan y se sientan cómodos estando en casa y de ahí derivar una serie de proyectos turísticos que bueno, ya les estaremos platicando en su momento, pero que ya los estamos trabajando, incluso una plática muy buena con el secretario de Turismo en donde ya nos dice que nos acerquemos con él pues para poder empezar a trabajar esos proyectos, pero uno de los principales pues es que hagamos este tipo de festivales, ¿no? En donde rescatemos lo nuestro, es una tradición prehispánica y bueno, hoy muy contentos y agradecidos con los turistas que nos visitan y sobre todo con nuestros amigos tlaxquenses que están participando de manera muy activa con ello. Definitivamente Tlaxco tiene vocación turística, tiene lugares interesantes, la Parada del Conejo, los laberintos y tiene otros lugares interesantes. Hoy por hoy, presidenta, ¿cuál es la apuesta que hace su administración para promover lo que es el municipio de Tlaxco en materia turística? Estamos trabajando muy activo con nuestro Comité de Pueblo Mágico, que recién, bueno, tuvo un cambio, pero las personas que quedaron al frente están muy motivados, están haciendo su trabajo, estamos platicando también pues con quienes tienen nuestros restaurantes y quienes son también productores, el empezar a generar ese tipo de rutas turísticas, el hacer esa división para quienes quieren visitar pues nuestro centro histórico, pero a su vez quienes visitan también las iglesias y capillas representativas de aquí del municipio, así como lo que ya es característico como son las haciendas. Muy bien, presidenta, una invitación para toda la gente de Tlaxcala en general y obviamente de los lugares donde pueden captarlo a través de internet. Sí, pues mire, realizarles la invitación a todo el estado, a todas las comunidades de cada uno de los municipios de nuestro bello estado, decirles que Tlaxco los recibe con los brazos abiertos, que nos apoyen también difundiendo lo que es Tlaxco, que estamos muy comprometidos, la administración y todo el equipo de trabajo lo que quiere, pues es ayudar a la economía familiar y promover el turismo para nosotros es una parte fundamental. Entonces pedirles y estaremos hoy hasta las 10 de la noche para quienes nos quieran visitar y quienes no pueden el día de hoy, bueno, pues todos los días tenemos recorridos turísticos a los cuales están invitados. Presidenta, pues le agradecemos muchísimo y antes de terminar, platíquenos cómo va, ya va a cumplir 100 días al frente del gobierno municipal. ¿Cómo se ha sentido? ¿Qué logros ha alcanzado? Pues mire, sí, efectivamente, una etapa muy rápida, voltea uno hacia atrás y dices, ya casi estamos a los 100 días, haremos un informe correspondiente de cómo encontramos la administración, qué acciones hemos emprendido, pero sobre todo cómo estamos participando de manera conjunta para realizar los proyectos ya en cada una de las comunidades, cómo vamos a empezar a trabajar la parte de las obras,
pero qué servicios son los que nosotros ya hemos dado y hemos eficientado. Entonces, pues estar pendientes, nosotros el día 10 de abril pues daremos a conocer ese informe y pedirles a ustedes que si nos gustan acompañar, bueno, pues tienen las puertas abiertas cuando gusten. Presidenta, pues le agradecemos mucho el tiempo que nos ha regalado, la hospitalidad aquí en el municipio de Tlaxco, y nosotros nos vamos con un sabor de boca agradable por encontrarnos todo esto, que al final de cuentas habla del trabajo que se está haciendo para la promoción turística de uno de los puntos que había estado olvidado mucho tiempo, pero que hoy está resurgiendo con mucha fuerza, presidenta. No, pues muchísimas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros, por seguirnos desde muy temprano en nuestro festival. Yo quiero decirles que estoy muy agradecida con la participación de los productores de pulque, de los artesanos, pero además reconocer el trabajo que ha realizado el Comité de Pueblo Mágico y bueno, la coordinación de cultura de nuestro honorable ayuntamiento. Muchísimas gracias, muy bonita tarde a todos y los esperamos en el Festival del Pulque. Pues ya escucharon, amigos, es cuestión de que vengan, visiten, conozcan, disfruten Tlaxco, que tiene muchísimas sorpresas para todos los visitantes. Hasta aquí llegamos, le agradecemos a la presidenta municipal Gardenia Hernández Rodríguez por el tiempo que nos ha dedicado, y bueno, pues a ustedes les damos la atención por estar con nosotros aquí en Informativo Huamantla. Continuamos con más aquí, no le cambien. Lali Cake Repostería le ofrece cupcakes, pupcakes, cheesecake, pasteles de fondant y mucho más. Visítanos en Huamantla, Tlaxcala y síguenos en Facebook como Lali Cake. Contáctanos al teléfono 247-124-4188. Lali Cake Repostería. El pasado viernes 17 de marzo se realizó la inauguración de la Feria del Maíz 2017 en San José Teacalco. Las festividades dieron inicio con el tradicional desfile de feria. Venancio Pérez Manuel, presidente de San José Teacalco, en compañía de la señorita Patricia Montiel, reina de la Feria del Maíz 2017, dieron inicio al desfile de feria. Este estuvo encabezado por los regidores y personal del ayuntamiento. De igual forma, participaron niños de distintas instancias infantiles, así como preescolares y primarias, bandas de guerra y grupos de bastoneras, exaltando sus tradiciones con vestimentas alusivas al maíz y algunos caracterizados con distintos disfraces. En el acto de inauguración de la feria estuvieron presentes la diputada federal Rosalinda Muñoz, el licenciado Eloy Reyes Juárez, presidente de Apetatitlán, el licenciado Miguel Ángel Sanabria, presidente de Santa Cruz Tlaxcala, así como los regidores del honorable ayuntamiento de San José Teacalco. El presidente Venancio Pérez, en compañía de la diputada Rosalinda Muñoz, coronaron a la señorita Patricia Montiel como reina de la Feria del Maíz 2017, dando así apertura a esta feria. El sábado 18 y domingo 19 se celebraron encuentros de fútbol y voleibol, así como expo ganadera y bailes populares. Para el día de hoy, en punto de las 3 de la tarde, habrá lucha libre y a las 6 de la tarde se harán presentes grupos de camadas. Es así como se vivió la Feria del Maíz 2017 en el municipio de San José Teacalco. En Comercializadora Erro te ofrecemos el mejor servicio para el cuidado de tu vehículo, desde refacciones hasta mantenimiento preventivo y correctivo, con las mejores marcas y precios de toda la región. Además, aprovecha nuestras ofertas que tenemos especialmente para ti. Visítanos en Narciso Mendoza, número 217, en Huamantla, Tlaxcala. Recuerda que te ofrecemos asesoría especializada para que tu automóvil siempre esté en perfectas condiciones. Pide informes al 01-247-472-1473. Comercializadora Erro. Bueno, amigos, continuamos en este recorrido interesante y sobre todo muy agradable. Nos encontramos en la casona de Don Agustín,
un sitio especial para comer aquí en el pueblo mágico de San Agustín Tlaxco. Realmente el lugar, la comida, el trato de los propietarios, administradores, de verdad que es excepcional y nos invita a regresar. Y bueno, déjeme contarles que elaboran tapetes para la procesión en el barrio de San José, precisamente a propósito de las festividades que estamos celebrando. En el barrio de San José, vecinos de esa localidad se han dado a la tarea de organizar un recorrido en mediante una procesión a través de unos tapetes elaborados por la población para festejar al santo patrono de esa localidad perteneciente al municipio de Huamantla. Bueno, amigos, y mientras seguimos aquí en el pueblo mágico de Tlaxco, me encuentro junto al monumento a Victoria Dorantes Dornelas, que fue el modelo que utilizó el escultor Jorge González Camarena para crear la imagen de lo que fuera durante muchísimos años la imagen oficial de los libros de texto gratuito que publicaba la Secretaría de Educación Pública. Y mientras tanto, continuando con nuestra información, quiero decirles que en Huamantla, con motivo del inicio de la primavera y sobre todo al conmemorar el natalicio de don Benito Juárez García, este día se realizó un desfile conmemorativo con tal hecho en el que participaron obviamente escuelas de todo el municipio, particularmente los jardines de niños. Y bueno, pues de esa manera estamos dando ya inicio a una nueva etapa en Huamantla y en todo el país. Y continuando aquí en el pueblo mágico de Tlaxco, amigos, déjenme decirles que uno de los aspectos que más preocupación ha generado entre la población es el tema de la seguridad, donde pues en Huamantla siguen registrándose hechos que ponen a pensar y sobre todo a preocupar a una gran cantidad de personas, a los pobladores que obviamente están en esa parte. Resulta que el pasado jueves varias personas entraron a un establecimiento comercial denominado Festitodo. Al cabo de unos minutos, las cámaras de seguridad detectaron que las personas que habían entrado sustrajeron de ese lugar cajas con mercancía. Los siguientes videos muestran el momento en el que sucede, pero sobre todo con la intención de que usted, si es comerciante de Huamantla, tome las medidas necesarias para prevenir los delitos de cualquier índole al interior de su negociación. Bueno, y un hecho que llamó la atención poderosamente de ciudadanía y de los medios de comunicación fue un accidente registrado sobre la calle Abasolo, en pleno centro de la ciudad de Huamantla, en donde un auto le pegó a otros tres que estaban estacionados. Los sujetos que iban en el interior del vehículo que golpeó a los otros salieron y trataron de huir corriendo. Sin embargo, la policía reportó una persona detenida por estos hechos. Y bueno, amigos, de esta manera llegamos al final de esta edición de Informativo Huamantla, que transmitimos en esta vez desde el pueblo mágico de Tlaxco. Por cierto, los queremos invitar a que vengan y conozcan este lugar lleno de tradición, lleno de tranquilidad, lleno de calidez en su gente. Los invitamos y nos vemos en la próxima edición. Edgar Conde a sus órdenes se despide. Les recuerdo que hoy en la noche tenemos el programa José Joaquín Carmona Informa a las 8 de la noche. Mañana los esperamos en este mismo espacio. Tengan muy buen día.